Quiet on set. Who has their phone on loud? Your mama. You turn off your phone, mom? Yo no, mi teléfono nadie me habla antes. Hey. What's up, you guys? Welcome back to my channel. My name is Stephanie Berenice, back with Mama Bertha. We're gonna show you guys how to make an anti-aging mask. We're gonna use ginger, honey, and lemon. Vamos a hacerlo una máscara de jengibre y que lleva limón, miel y pues el jengibre. ¿Para qué ayuda? Te ayuda para la elasticidad de tu cara. It helps with the elasticity of your face. Ajá. It also helps with its anti-inflammatory. O te ayuda para la inflamación de la cara. It does an instant facelift. ¿Y te hace después? Un instant facelift. Un levantamiento de cara. Dice que tenemos que usar teaspoons. No, yo solo lo voy a tantear y lo voy a meter. Esa es la cuchara del café. Una teaspoon es la cuchara del café. Okay, este es el jengibre que vamos a usar. Mom, oh my, ¿no preparaste esto? Se me pegó la miel on my shirt. Oh, ok, después te la quitas. Esta miel la trajo mi mami, ¿desde dónde? De El Salvador. It has to be organic, okay. Sí, es original, miel de abeja. ¿Hay miel de otra cosa que es original? No, es que hay miel de gabe. Oh, okay. Oh. Oh. Tenemos un limón fresco, porque mi mami nos quiso dar un limón podrido. Ay, señor. No. Es un limón bueno que le puse ahí para hacer la mascarilla, porque la mascarilla es para mí. Para mi face. Para mi face. Para mi face. We have a live audience today. All my family's back there. My stepdad will be doing the mask too because we're getting old. Más o menos tantear ahí cuánto. Le echan un poquito más. Una cucharada de miel. Una table. Decían cuatro tables. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. Ah, oh, entonces estoy ponerle unas dos entonces. Okay. No, ya no, porque no me van a dar para el té. I think this is good. We put like half of the bowl. Squeezing the lemon. Le vamos a poner el limón. Primero la miel y después el limón. Después le vamos a poner el jengibre. Jengibre. Ajá. ¿Y ahora cuántas cucharadas de este? ¿Un poco? ¡Uy! Aquí está el jengibre. Okay. Le vamos a preparar como una masita. We're gonna mix it up. Okay, we're gonna mix this until you get a really sticky consistency. Try to get organic honey because that'll be a lot thicker. Te vamos a agarrar un bib. Ok. ¿Cómo se dice bib en español? Un babero. Oh, te vamos a agarrar un babero. ¿Este es el babero? ¡Ese no, no es el babero! Este es un container, no es un babero. Oh, mami, agarrar un babero. Mom. Ay, Siri, acá, apúrate. This mask helps with manchas. Like if you have acne scars, it helps remove that. So use it, man. Las manchas de la vejez. ¿Y el babero tú? Así, pone el babero. Pero no está haciendo tu madre. Me hubiera comprado uno en el Romeo. So, usualmente esto se hace encima de un sink. ¿Cómo se dice el sink en español, no? Un lavamano. Un lavamano. Ok, sobre el sink. Un lavamano. Como tú sos American. Yo no soy American. Bueno, ponémelo. Dos veces a la semana se pone. ¿Pero cuánto tiempo te deja? 15 minutos. Digo la china en el internet que si quieres se lo puede dejar por 30 minutos. Honestamente depende de... Depende de cómo tiene la cara de arrugado. Ok, mamá, ¿ready? Ready. ¿Cómo se siente, mamá? Sobre tu mustacho. Suave. Bueno, como está se siente fresco. Loca, Berta, vamos a agarrar tus ojeras. Mami, I said, look up, ¿por qué cierra los ojos? Mira para arriba. Me vas a meter los dedos, me vas a poner los dedos. Por eso los cerré. Te voy a estirar la retina también. No, no me retires la retina. Ya no me está gustando. No, it's good for you, huh? Es bueno. Es bueno. Porque si te pones a reír, te vas a quedar así. La miel es antibiótico. En vez de hacerte Botox, es bueno ponerte jengibre porque pica. And it instantly gives you a little lift, so... Pues poneme el jengibre en los labios también. Para que se me levante el labio. Sí, pica. Ahorita voy a tener los labios hinchados. Pero sí que me enchilaste la boca. Ok, ahora me ove. Pero a él le pone 30 minutos. Tía, gracias. Y a mí un día entero. Le pones los labios a Mieldi. Para que le linchen los labios.
Bembón, me dijo. You guys, this is my dad, Melvin. Melvin, saluda a la gente. ¿De dónde sos, Melvin Chavarría? Yo soy de Nicaragua, Matagalpa, Nicaragua. ¿Dónde están todos mis nicaragüenses? Ok, a ver, agarra tu zinc, por favor. Este es para la baba, digo, para el babero. ¿Sobre el mostacho o no, mam? Sí. Hey. No, mamá Berta, como ya lo tiene, ahora ya lo que caiga, lo que me caiga a mí, ahora desquítatela con este. Y mamá, tú nunca te haces, like, face mask, ¿no? ¿Cómo te limpias la cara? Con crema. Él tiene muchas cremas que le gusta. Thanks, mam. ¿Cómo se siente? ¿Siente frío? Se siente sabroso. No, no, Melvin, que no le vayan a quedar volteados. ¿Qué? Que no se le vaya a voltear el labio. Linchado. Me va a quedar como cuando me pico una avispa, ya lo tengo volteado. Ok, vamos a esperar 15 minutos, ¿ok? Ok, nos fuimos. Hoy lo voy a poner en la torta. ¿Te lo pongo allá? En el labio lo voy a poner. En el bajo no, solo puedes tirar el labio de arriba. De abajo no. No, el de aquí es como el más pequeño. Esperamos que ustedes traten esta mascarilla para antiarrugas. Le levanta la piel de su cara, le ayuda a desarrugar para las arrugas, ayuda también para las manchas de tu cara. Oye. Oh, yeah. Limpieza profunda. Gracias por ver este video y comenten si les gusta más de nosotros. Denme un like y suscríbanse. Los espero en el otro video. Gracias por vernos. Bye. Con aire fino, ¿sabes? ¡Qué bárbaro! Uy, sí, se pasearon el labio de leche. Noventosos on set, please. Cállate, bendito. No digas eso, tú.